Okay. Hola, Estelian. ¿Has leído lo que he puesto por Discord? Si no lo has leído, te lo digo yo en un momento, ¿eh? Vale. Es que lo estuve pensando, tío. Lo estuve pensando porque me dije a mí mismo. Tío, a mí me ocurren tantas putadas que realmente le puede pasar a tanta gente que yo creo que. Yo creo que la mejor forma de no pensar que tengo yo toda la puta culpa es literalmente reírme del tema y monetizarlo. Ya está. ¡Ay, no! Va por culo. No, espérate. ¿A ti te puedo recolectar algo? Destruido. ¿A ti te puedo? Fuera. ¿Por algo en concreto? Si se puede preguntar. Ah, vale. Sí. Creo, me hago la idea. Ay, espérate. Uf. Sí. De hecho, antes que decirme eso, me podrías haber dicho Monkey. Y hubiese metido mucho humor a un sitio muy tenso.
Miedo me da, espérate, voy a... Una capi. ¡Qué mona! ¡Puta! Que se la ha soplado. ¡Puta! Que me hagas puto caso, que te estoy lanzando piedras como... Se me ha pegado una... Se me han pegado varias. ¿Pero cómo habéis llegado ahí? Bueno, en fin. Vale, tendríamos que ir por ahí arriba. Porque... hay que recordar... Nosotros estamos aquí, ¿vale? Este río es el que siempre tenemos que ir. Pero tenemos que ir aquí. Ahí arriba no estaba el bicho, posiblemente. Muy, muy posiblemente. Necesitamos un gancho. Necesitaríamos. Voy a hacer una lanza. Con una lanza me podré cargar una capibara de un golpe. ¿Tú crees? Rama larga, hoja de piedra, una cuerda. ¡Ay, no! No, que no, que no. Yo tengo uno. Yo me lo pasé en directo y está en YouTube. ¿El 2033? Sí. Creo que no ha salido bien. Hola, Kumi. Está aquí. Lo escucho. ¡Comida!
¡Comida! Bueno, espérate. Lávate un poco. Que estás lleno de sangre, no es plan. Bebe así de tranquileo un poco también. Hazte. Yo soy lo más parecido a un mono descubriendo el fuego jugando este juego, ¿eh? O sea. Te reviento, ¿eh? Es bastante parecido, sí. O sea, que es más o menos darle un mono a un mechero de repente, ¿sabes? Plonk. Nunca. Total, total. ¿No puedo hacer una hoguera guachi? No. Daré por hecho que si pongo un secadero... puedo... Sí, no estoy avanzando mucho. De hecho, estoy en la siguiente parte justo por eso, porque... Claro, claro. O sea, no estoy avanzando nada porque... Porque dije, vale, voy a aprovechar que ellos no están para aunque sea no perderme. Pero estoy aprendiendo. Sí, no os preocupéis, no os preocupéis. O sea, estoy aprovechando para aprender yo un poco. Pero funciona. Funciona. Es que dije, ¿esto funciona? Sí. Sí, este fue el primer intento. ¿Que podría hacer esto? Pues sí. Venga, buen provecho. Vale. Hay literalmente dos. Vale, sí. Pues esta palmera la toca. Hasta luego. ¿Qué? ¡Ay!
A ver. A ti te ha tocado. ¿Y eso? Ah. Tiéndete. Vale. Al menos sabiendo que el pecarí le puedo pinchar una lanza y lo mato de una. Con eso tenemos bastante, ¿eh? Un pecarí es. Es como un cerdo pequeño. Para que nos entendamos. Es que no es un cerdo. Es raro. Te he puesto el ejemplo, pero... Es algo que respira y come. Es... Y si come, te lo puedes comer. Con la suficiente preparación. Ya está. Es lo único que hay que entender ahí. Es alto en proteínas. ¡Perfecto! El mono descubriendo que puede comer proteína.
Necesito una piedra. No entiendo cómo no hay. ¿Cómo hay tan pocas piedras, tío? Vale. Vale, a ver. A ver, nosotros estamos aquí. Sería seguir el río y llegaríamos otra vez aquí. Que es donde tendríamos que hacer la ayahuasca. Ayahuasca. Ok. Vale. Que por aquí había una piedra, que es lo peor de todo. O sea, ¿dónde mierda está la piedra? Aquí está la piedra.
Okay. De aquí puedo sacar gusanos, supongo. Sí. Aquí saco, pues, más proteína. Ah, porque no necesito comer. Que si no... Hola. Pero no me mueven las plantas, cabrones. Encima que nos mato, que soy buena onda. Creo que necesito un palo. Era un palo normal, ¿no?